Hola amigos, hoy aquí ya tengo el set instalado para que hablemos sobre los sustratos, cómo se deben arreglar. En el video anterior yo les hablé de los errores más comunes en los sustratos de las orquídeas. Hoy ya vamos a hablar de cómo se manejan estos sustratos que son los ideales para las orquídeas. Muy bien, entonces empecemos por los siguientes. Hay tipos de sustrato 1, 2 y 3. En el mercado ya los venden como sustrato número 1, que son partículas inferiores a un centímetro. El sustrato, aquí lo vemos. El sustrato número 2. Vemos este sustrato número 2, que ya lo venden así y en Casa Flora, en la exposición que vamos a hacer ahora, el 8, 9 y 10, pues vamos a presentar, vamos a tener comercialmente todos estos tipos de sustratos que tienen partículas entre 1 y 2 centímetros. Y el sustrato número 3, que es este más grande, que quiere decir que tiene tamaños de partículas superiores a 2 centímetros, como estas que vemos acá. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Lo mismo ocurre en la piedra. Piedras mayores de 2, entre 1 y 2, mayores de 2, y piedra pequeñita, menores de 1 centímetro. ¿Correcto? Todas son piedra caliza y todas son piedras que vienen de una reventada con la máquina que la revienta, porque es importante que tenga aristas para que irregularidades para que las raíces se amarre bien y se adhiera muy bien a esta piedra caliza, que la particularidad o el plus o lo importante es que es de origen calcáreo, o sea, de origen calcio, donde la planta, cuando esas raíces estén pegadas de estas piedras, van a tener poquitas cantidades de calcio ofertadas por la piedra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tener una buena calidad del sustrato? El sustrato yo lo quise traer, viene de esa forma, pero les quiero contar que este sustrato le falta unos procesos fundamentales para que tengamos una buena calidad del sustrato, porque si llegamos a sembrar así en estas condiciones, vamos a tener un problema de falta de humedad del sustrato, la cual cuando sembremos la planta, este sustrato le va a robar la humedad a la planta para el mismo hidratarse. Entonces es fatal si llegamos a sembrar en este sustrato sin hacerle el manejo que les vamos a dar. ¿Cómo se maneja? Tenemos un balde, vamos a echar el sustrato que vamos a necesitar. Entonces vamos a abrirlo, si somos capaces lo abrimos. Este, aquí lo ponemos en un recipiente, aquí lo vemos. Mire que se ve totalmente seco, absolutamente seco. ¿Listo? Muy bien, entonces si vemos, mire el color de este frente a uno húmedo, mire la diferencia. Seco, ya listo para ser utilizado en orquídeas. Y este todavía necesita un tratamiento que ya les voy a explicar. Entonces, cogemos y lo metemos en agua. Agua común y corriente, de la llave. Ya. Esta es la cantidad que yo voy a usar. Entonces, lo impregnamos bien de agua. Lo impregnamos bien de agua. Y esa la dejamos así. Ya. Así, con el agua, que se pueda sumergir todo, la dejamos así por 2 días.
A los dos días, ya esta agua se ha teñido o se vuelve como cafezuda, como leche chocolatada. Eso es por los taninos que suelta esta cáscara, que entre otras cosas es una cáscara de origen de pino pátula, donde son cáscaras de árboles viejos y gruesos que nos den cortezas gruesas. Supongamos que ya pasaron los dos días. Entonces, a los dos días se cuela, pasa por un colador y mire cómo quedó esa agua, salió todo el polvo, digámoslo así. ¿Listo? Entonces se botó el agua. Vuelve y la volvemos a poner agua nueva. Le ponemos agua nueva. Le ponemos agua nueva y la dejamos, vamos quitando las cositas que no nos gustan y vamos a dejarla otros dos días. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya llevamos, vamos a suponer que es el cuarto día. Entonces, el cuarto día, pues a los dos días que ya lleva esta agua nueva, volvemos y la botamos. Volvemos y la botamos en su totalidad. Y volvemos a ponerlas ahí. Y lo volvemos a llenar otra vez el balde con agua. Al tenerla ya, el balde con agua, ya estamos iniciando el cuarto día, ¿cierto? Y se deja ir reposando otros dos días. Suponiendo que ya pasaron los dos días, volvemos a botar el agua. Cada vez que botamos el agua, cada vez el agua es más limpia. Empezó muy café oscura y cada vez va saliendo el agua más limpia, más y más limpia. ¿Listo? Entonces ya botamos, entonces ya llevamos tres botadas, van seis días. Volvemos a llenarla. Ya está iniciando el sexto día con agua nueva. Entonces se dejan otros dos días más. Entonces, cuando ya llega al octavo día, ya el agua va a salir prácticamente transparente, perfecta, como se puso, porque ya no bota más taninos y porque ya el sustrato está completamente hidratado y completamente limpio, donde le quitamos todos los taninos. Y esta cáscara pasó de un pH de 4.5 a un pH de 7. Listo, entonces ya esta agua, ya está este sustrato, ya le botamos el agua y ya este sustrato está listo para ser utilizado. ¿Está claro? Entonces ya este sustrato está listo para ser utilizado. Suponiendo que ya llevan los 8 días y que le cambiamos el agua 4 veces. Ahora, vamos a la piedra caliza. Esta es la piedra. Entonces, la piedra viene sucia del lugar donde se compra. Entonces, la piedra también que llega sucia. Entonces, vamos a pasarla y a limpiarla por el agua. Y mire cómo sale el agua. Sucia completamente. Entonces, ya el agua sale limpia, mire, ya está limpiecita, ya este sustrato ya lo podemos utilizar. Entonces ya esto lo podemos mezclar, ya está la mezcla preparada.
Entonces, yo ya aquí lo puedo mezclar. Por ejemplo, estamos haciendo un sustrato para catleyas, que es 50% cáscara de pino con 50% de piedra caliza. Entonces, así este sustrato está listo para ser utilizado en el cultivo o en la siembra de las catleyas. Obviamente, esto es una demostración. Aquí tenemos un sustrato de un color ideal, donde vemos ya las piedras, que aquí están las piedras de los tamaños, donde vemos un sustrato mucho más oscuro que este, porque este ya está lavado y organizado. ¿Correcto? Entonces, lo más importante es que limpiemos muy bien el sustrato. Es que el sustrato, yo tengo unos coladores, como este que ven aquí, estos coladores que los compramos muy baratos, que eso no vale nada. Voy a coger este para que ustedes lo vean. Unos coladores que esto no vale nada. Son grandes, cabe mucho sustrato, todo. Y estos coladores son ideales para el cultivo de las orquídeas. Por ejemplo, este sustrato, venga, les voy a mostrar una cosa. Este sustrato lo saqué para mostrarles. Ya está mojado, ya está listo, ya tiene todo el tratamiento. Vamos a ver cómo la cantidad de polvo que va a botar. Entonces, después de haber remojado durante 8 días, esto se debe pasar por agua en un colador para que bote todas las impurezas. Mire, mire. Entonces lo ponemos aquí. Mire. Todas las impurezas, vea. Mire, mire, mire. Entonces aquí ya está completamente limpio. Para eso sirve el colador. Ya está el agua limpiecita, vea. Listo, mire el agua totalmente limpia. El agua totalmente limpia. Entonces aquí uno ya, después de terminar de colarlo, ya lo puede entrar a trabajar. Les voy a mostrar el otro más chiquitico y verá. Este más chiquitico que ya está humedecido, ya también se hizo todo el tratamiento. Mire la cantidad de color de... Pero ya no es polvo, ya no es el... Ojo que no es el color café. Por lo mismo que pasó cuando se puso a remojar el primer día. No, es polvo que tiene, mira. Entonces vamos a quitárselo. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Entonces, mira el agua como se ve, mira el agua como se ve. No sé si lo alcanzan a ver, la cochinada del agua que hay aquí. Mira, entonces, ya así, que yo hago... ya es un sustrato que está, que le quité los taninos, que mejoró el pH y que ya no tiene polvo. Entonces, ya aquí, ya es usado, ya puedo usarlo como sustrato ideal para siembra, por ejemplo, este sustrato pequeño, para siembra además de valias, de pleurotalis, de dráculas. Este, para miltoniopsis. El número 2 para miltoniopsis, para licastes, anguloas, etc. Esto para catleyas, para bandas, el número 3. Entonces, cada sustrato es determinante para cada género diferente. Por eso nosotros en Alma del Bosque tenemos una plataforma online donde tenemos muchos videos para enseñarle a las personas cómo se cultivan las orquídeas de forma correcta, de forma muy, muy, muy desmenuzada, de forma profesional, para que las personas aprendan de verdad el maravilloso cultivo de las orquídeas, cuáles son sus secretos y cuáles son sus estrategias. Si ustedes quieren aprender más y profundizar en el tema, métase en www.almadelbosqueescuelaonline y ahí podrán inscribirse una suscripción anual o algún curso específico que quieran aprender, que con mucho gusto los estaremos acompañándolos de la mano para que quede supremamente claro
todas las dudas personalizadas que tenga cada estudiante que se quiera meter. Entonces, este es el método correcto, cómo se debe utilizar un sustrato de forma correcta para que tengamos éxitos en el cultivo de las orquídeas. Bueno amigos, si te gustó este video, dale like. Si tienes comentarios, pon los comentarios para que debatamos, para que nos enriquezcamos y aprendamos mucho más acerca de este maravilloso mundo de las orquídeas. Espero que te haya gustado. Hasta un próximo video. Que estén súper bien.